sí. A ver, aquí que no me pega tanto el aire, si me se escucha mejor, os voy a explicar así rápidamente el equipo que llevo para pescar los barbos a ninfa. Lo primero, decir que yo no tengo ni idea de pescar con ninfa, ni con mosca, ni nada. Tengo esta caña, que es el kit que venden en el Decathlon para principiantes. Hace un montón de años que lo tengo, pone Geologic en vez de Carpelán, que pondrá ahora. Le compré a un amigo hace un par de semanas el mismo y no ha cambiado en nada. Es exactamente igual que cuando me lo compré yo, pero este tendrá más de 10 años seguro. La caña es un poco dura para lo que se suele usar para la pesca de la trucha. Un poco más dura, pero tampoco se pasa. Y lo que sí que se nota es que pesa muchísimo más. El carrete, el que te viene con el kit, me se rompió ya hace muchos años. El que te viene es de un plasticucho asiático, le diremos, y me se cayó en el suelo de menos de una altura de un metro y se rompió. No me acuerdo por dónde, pero se rompió. El que llevo ahora es un Okuma, también muy económico, uno que encontré por menos de 20 euros me costaría este carrete en su época, montado con una línea del 4, a la cual le quiero poner un poco de relleno porque han estado a punto de vaciarme muchas veces. Muchos me han partido por evitar que me vacíen y quiero rellenarlo un poco para tener ahí un poco más de cuerda por si acaso. Le montaba bajos cónicos, pero para pescar con perdigones he visto que no vale la pena. No noto la diferencia. Tampoco, como no sé lanzar yo con estas cosas, pues mucho será eso. Le monto un bajo del 0.22, el mismo hilo que utilizo para la pesca de la trucha. Y dos perdigones. He visto que los rojos son los que más resultado me han dado. Uno de menos peso arriba y a un palmo no llega, así más o menos, otro un poquito más pesado. Luego, primero los montaba haciendo, pasaba el primero, hacía un nudo barril y con el hilo restante le ataba otro. Pero he visto que así me parten mucho y ahora lo que hago es un nudo barril a la anilla del primero, otro nudo barril con un trozo de nylon y otro nudo en el siguiente, y así me aguanta mucho más. Y por último, la sacadera con el enganche este casero para llevarla en el cinturón, porque me acorta un montón las batallas, sufro yo menos, sufren menos los peces, y para esto la veo indispensable. Para otras cosas no me gusta llevarla, ya que ando mucho más y me se enreda cuando cruzo zarzales y eso, pero para pescar a mosca y a ninfa y eso, como te mueves muy poquito, pues súper importante coger la sacadera. Como he dicho, sufren mucho menos los peces y es algo que hay que evitar, que sufran los peces siempre que tengamos la posibilidad. Y yo creo que está todo. Bueno, el nudo que utilizo para atar el bajo a la línea es, no sé cómo se llama este nudo, exactamente el mismo
que se hace para atar los anzuelos simples que no tienen ojal directamente a la pata, pues yo hago este aquí, como la cola de rata se comprime un poco, he probado mil formas y esta es la más sencilla y que mejor me aguanta de momento. Pues bueno, me voy al lío a ver si el viento me deja sacar algún barbo o qué hago. Se la ha llevado, estaba claro. Uf, qué picadón. Este sí. Ha costado lo suyo, pero este sí. Así lo paro. ¿Cómo te ha costado picar, eh? No está nada cansado, pero se ha dejado coger. Venga, a correr. Te vas a reventar aquí. ¿A dónde vas? ¿Qué decía yo?
Voy a tener que perseguirlo. Muy fuerte, ¿eh? Venga, voy a soltarlo. Ven aquí, pequeñín. Venga, que ya te suelto. Sí.
Joder, qué batalla. Joder. Uf, la carpa, la carpa.